Fernández, pues que también Dios lo tenga en santa gloria. Ese hombre dejó legado por su buen corazón, dejó legado por su buena voz, su buena música y su humildad. Ahora, damas y caballeros, vamos a comenzar. ¡Qué hombre! Gracias. Gracias por lo dicho, hermano. Señores, señores, ya es considerada la mejor de la Unión Americana y de México. Rancho de la Roque, la fábrica del reparo de Sergio Pelayo. Es del año pasado, pero ya sabemos por qué no se pudo. Así es que, si es tan amable este amigo, el de la sonrisa del jaripeo, el amigo Sergio Pelayo, que pase por favor a este ruedo de la estancia de San José del Carmen, Guanajuato. Con la Guadalupana de la estancia, aquí lo tenemos en vivo, en directo y a todo color, el señor Sergio Pelayo Jr. Siempre con una sonrisa en los ruedos. Amigo Sergio, qué gusto saludarle. Venga, bienvenido a Guanajuato. Y pues vamos a ver ahora los jinetes con los que vamos a ver, Diosito. Les insulsan. Lo que pasa es que yo digo en inglés porque estamos un poquito montañinos de la Unión Americana y ancho norteño. Se viene el número 3, todo llamado delicioso, su jinete, Monito de la Costa. Le den un aplauso bonito a este chaparrito, Monito de la Costa. La escuela es de los jinetes. Sergio trae todos y no trajo escuela. Se viene el siguiente de la tarde, será Vientos de Guerrero. Si nos regalas la oración del jinete. Y esta tarde vamos a recibir también con un bonito aplauso a que aquí ponemos al tiro con la geografía. Adelante, Carlitos Guerrero. Oración dedicada en petición también a la Virgen de Guadalupe, que pida por todos los que están en el ruedo, que todos imploramos, nos des valor y nos des destreza para cabalgar por la arena de la vida. Tú nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Pellejas de la estancia que lo están esperando sus peones acá atrás. Pellejas, con todo gusto.
Vale, muchachos, pues entonces vamos a continuarle con esta jugada. Le regalan una botella de Bucanas a los locutores y esa es una tradición que no se ha perdido en muchos años. Ojalá que no la pierdas, Sergio. Aquí te vamos a esperar. Sergio Pelayo Junior, Rancho de Paje, la fábrica de reparos. ¡Para! ¡Vaya, que no sé para quedarse!
muchachos, seguimos con la banda. Una muestra más de la caballerosidad de Sergio, señoras y señores. Ese público que quería verlo y aquí lo está viendo en vivo, en directo y a todo color, carrillos, se va con un toro menos. Es el jaripeo Carlos Guerrero, que nunca tiene nada predecible, siempre pasan los momentos cuando se abre la puerta del mundo, hasta ahí sabemos lo que va a pasar. Si esas cosas se pudieran controlar, me cae que no hubiera público. A veces ha habido hasta jinetes muertos, naturales. Chaparrito, sí, hacia la primera, señor. Tirso Sánchez en esta plaza murió también. Para veces los mayordomos nos dan oportunidad porque esa gente sí lo merece, amigos, y sí lo necesita, la verdad. Yo creo que sí, sí da la chance, porque pues oye, se ve cuando amanece, se ve que lo ocupan. Suelta, me dicen, y ellos creen que por eso a lo mejor el panchón del toro de su patita. Y pues bueno, vamos con música mientras esto se arregla, muchachos. Continuamos con la Santa. Muchas gracias. Ale, ahorita sigues tú, algo bien. Yo creo que estos hombres merecen un aplauso porque hicieron algo grande para el jaripeo. Toco, levanta la mano para que gente te vea. Vienes desde Colima. Regálenle un aplauso bonito a este señor. Señoras y señores, gracias a este hombre. Y esta va dedicada para las mini reinas Giselle Hernández y Camila Moreno. Saludos, mini reinas. Thank you.
una vez, mijo, el valor también se aplaude en las personas. Este muchacho no pudo quedarse en los lomos a este toro, pero no por eso la estancia va a ser maleducada. Insulzan que tuvo el valor de montar este torazo de Sergio Pelayo Junior, guerrero, no es fácil. Válgame la Virgen pura, aguas, aguas con la dependencia, que no se vaya a quebrar otro y entonces sí quedamos entrojados. Thank you.
pistola hecho a mano, matando a sangre fría. Mi pena no se hundió, para que quiero la vida, si he matado a un amigo. A mí esa chica y tan cerquita que les queda. Si se les hizo tarde a los de Tamayo, que no se les haga tarde a los de la Gómez Serra. Usted diga, caporal, música, maestro, vamos con la jugada. Para la gente del Potrero y la gente de San Isidro, allá va, Antillanos de Tepatillanos, su jinete. Tocar con mi solecito sabroso para ponerle un marco de música a esta monta que la hace el Antillano. El Antillano de Tepancingo, Estado de México. Mira, aquí está saliendo, va adelante, los colmenados. Ay, de eso puede pegar, quítese, lo va tomado, terrible en el metal. Está, ay, Dios mío, lo puede pisar, Dios mío, ay, santo lo puede pisar, santo cielo. Gracias, un año más de vida personalmente lo digo, y también pues ya saben, la pandemia estuvo bien dura. Santo cielo, más bien que más bien que acá. Ya conocen este todo, muchachos, ya lo conocen en redes sociales, Leoncito de Amilcingo. Vámonos. Por este todo se contrató esta ganadería y dijo Pelayo, si es para la estancia Guanajuato, llevo el carnero. Aquí está la jugada, no habrá son, muchachos, todavía ya no hay banda y está, cualquier jinete le puede montar, por eso le pusieron a este. En las redes sociales no hay persona que no lo vea dos veces en un día, señores, señores, el carnero está listo. No sé si el ingeniero nos pueda regalar un solecito, aunque sea de audio, porque no he quedado así una monta. Respeto a un panadero tan grande, señores, como Sergio. Vamos a ver, ya está el ingeniero Sergio, llama atención. No la podemos echar a la antigua usanza, hay paranoia en el ruedo. Así se montaban los toros antes, así se montaban, sin música, sin nada, en silencio hacían la salida del toro y parece ser que más bonito se ponía. Vamos a ver, el marco musical, la banda, es un acompañamiento. Hoy a la jugada de mañana, mañana aquí compadre, los monstruos sagrados de selección michoacana. Sigue la fiesta en Estancia Guanajuato el 14, a los huesos Guanajuato, sábado 18 de diciembre, Rancho Las Cubatas de Jota Lozones, banda Perla de Culiacán. Ahí está la temporada grande, gracias ingeniero, muchas gracias. 31 de diciembre. De parte de ese muchacho, Cierreño de Chichilla, aquí tenemos el espectáculo y el maravilloso mundo del Rancho del Aguaje de Sergio Pelayo. Listo para descargar la caja metálica, un jinete más. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, el tecito todo. Veremos la calidad de este animalito que se llama Sube Pelayo Sube, en esto que se llama jaripeo, en esto que no sabemos quién lo inventó,
pero sigue existiendo y está en los corazones de todos los rancheros. ¡Mueve! ¡La dice el jinete! ¡Ahí está saliendo! ¡Míralo! ¡Son de Pelayo! ¡Son! ¡Y el cielo necesita a dos manos arriba! ¡Mira nomás! ¡Si fuera torneo, aquí tendríamos al campeón! ¿Dónde está el aplauso de la estancia, señores? ¡Lo agarró bonito! ¡Se llama Sube! ¡Sube, Pelayo! ¡Sube! ¡Ahí él está quedando hacia el reino de Sicilia! ¡Más de un metro despegaba las patas a este toro en sus primeros reparos! ¡Qué bonito! ¡Qué elegante! ¡No hay necesidad de un toro bravo y tumbador que se haga pedazos en un cajón! ¡Hay necesidad de un toro que prenda la gallada! ¡Felicidades, señor ganadero Sergio Pelayo! ¡Por eso lo llaman la fábrica del reparo! ¡Aquí está el lazo indicando que la monta es buena para este jinete sierreño de Sicilia! Esperando que los laborales palmen el trote de este ejemplar para hacer la bajada. Y yo no sé, guerrero, pero me imagino que el señor Pelayo va a premiar esa monta porque nos ha gustado y la gente la aplaudió solita. Con el aplauso de ustedes, señoras y señores. Venga el amigo Pelayo, venga por favor. Pelayo, se le da aplausos a un jinete, pero tú tienes acostumbrada a la gente y a los jinetes a la sonrisa de ambos, compadre. Vean la sonrisa de ambos, eso se aplaude. ¿Dónde está el aplauso? Están siendo un pato. ¿Dónde está el aplauso? Y en el escenario, señoras y señores, las miradas, es el escenario. Pedimos el zapateado, pero no nos hizo caso. Ahorita lo corregimos, no te preocupes. Vale, compadre, tiene toda la razón. Sí lo pedimos, pero no, a lo mejor el grupo no sabe mucho de jaripeo. Muchachos, cuando el toro salga, tendremos que cambiar la canción que esté, la cortamos para tocar un zapateado. Ay, por favor, sale de parte de petición del amigo Sergio, y tiene razón, es como una falta de respeto para el público. Pero bueno, es el primero que está tocando sementales, no ha pasado nadie aquí. Vamos a ver, se cumple la lista.
nuestra lista, canasta de huevos, Sergio, ¿está bien? Sí, estamos bien, gracias por la colección. Vamos con su jinete, vamos a ver a Juli de Iguala, Guerrero. Ay. ¿Qué era vos? ¿En quién confiabas? Te engañó. Con los caporales, ahí de favor. Vamos a ver a este toro, canasta de huevos. Vamos a ver a Jule de Iguala Guerrero. Y este Juli de Iguala Guerrero, de los consentidos de don Pepe González. Se pide un guapanito, muchachos, porque estamos listos y preparados. Aquí viene el siguiente toro, canasta de los huevos, Juli de Iguala. ¡Suerte, Juli! Así nos vamos a ir, muchachos, de los americanos. Un tema, muchachos. Aquí está esta ganadería que ha pisado la Unión Americana de pie a de arriba a abajo. ¡Cante de los campeones! ¡Cante, gran bienvenido! ¡El Juli de Brisa, la monta de Estancia de Guanajuato! ¡Ganaderías de todo México! ¡Vamos a ver! Aquí viene el Rancho El Aguaje, la fábrica del reparo. Así, así nomás, acomodando el metal para un todo que sale del lado derecho. La puerta se ha cambiado educadamente para que no golpee el jinete en la salida. Así se juega, limpiecito. Los que saben de jaripeo sabrán de lo que estoy hablando. Para Juanito de Tócuaro, se puede.
esperando que Juanito de Tócuaro, Michoacán, dé la vuelta a la queda a ese tomo. Vamos a ver, el viento se ha agarrado. ¡Épale! Hoy más, Rancho La Guardia para todos ustedes. El momento decisivo para hacer la bajada hacia los lomos de este cantar. ¡Vientos, vientos, vientos de Guerrero! Ahí está, tomando el frontal. Acaricia, acaricia el tomo como pidiéndole el favor de que se deje montar. Mete los jinetes, ahí está la pinta. Mete la otra, vamos, jinete. Lo pide tantito a la derecha. Vamos a ver, vamos a ver. De qué manera se hace la jugada. Esta jugadora, vamos a ver. Diosito, chaparrito de pierna fuerte, Juanito de Tócuaro. Pero tiene que enfrentar un corazón llamado Juanito de Guerrero. ¡Ahí está Sabia! ¡Ay, qué levantó tan bonito! ¡Ay, Juanito! De modo giro, dio con todo y fretado. Así las cosas, muchachos, así las cosas. Es impredecible. Mira la finura de este animal, toda la característica de un toro de reparo, delgado, acinturado, muy ligero y muy bonito. Jovencito el animal y Juanito de Tócuaro no pudo con este toro. Le ganó en velocidad, pero la punta. La suelta fue Lilian Salito y no es justo repetir a un toro cuando el ganadero no tiene más que hacer el cajón. El toro lo tumba limpiecito y Juanito de Tócuaro no tiene más que morder el polvo de estancia. Nada que discutir, si el jinete no aguantó, pues tampoco es culpa ni de nosotros ni del ganadero. Así las cosas en el momento. Así se festeja en un ruedo, Leoncito. Sergio Pelayo nos ha regalado un momento maravilloso
Y vamos a ver cuando este todo para el trote. Queremos ver al jinete y al ganadero en el centro del juego porque es un lucha de dos días. Yo le pido a la estancia Guanajuato, no sé si soy repetitivo, pero regálenme un aplauso más para esta monta, porque la verdad que la hemos disfrutado de mil maravillas. Claro que sí, que no se vaya el jinete, que no se vaya el jinete, y festeja. Así festejamos en el pellejo. Amigo Sergio, a ver si no te molestamos, venga para acá, nomás que devuelva los sombreros, ahí está. Sergio Risa, nos prometiste una tarde mágica y la estamos viviendo. Felicidades, señor ganadero. Rancho El Aguaje en la estancia, señores. Y vamos a pedirle al jinete que se venga al centro del ruedo, porque esta monta es de calificación de 10. Sergio, véngase al centro del ruedo. ¡Nada impresionante! Y ahí traen los billetes. ¡Ah, caray! ¿Qué era entonces tomar por acá? ¡Ay, compadre! No vienen botes, por favor, muchachos. No vienen botes. Vayan a lastimar a alguien. Eso se ve re feo, se ve muy, muy, muy feo, muy corriente. Ahí van los sombreros, ahí van los sombreros. A ver, compadre, 500 para ti, hay 500 para ti. Ahí está, los aficionados con tantos, compadre. Gracias, Guerreño, gracias, aficionados, por prender una buena monta. Ahí le van devolviendo los sombreros. Mira qué bonito, qué educado devolver el sombrero. Qué educado, basta sus lugares. Así se ve chingón, ¿no, Diosito? Carlos, yo nada más quería comentar una cosa. Hace rato, cuando comenzó el hypeo, los mayordomos estaban muy nerviosos, pero ahora están contentos. Yo le pregunto a la gente de la estancia si le está gustando este hypeo o no. A la mejor ganadería, sí, señores, sí, señores. Venga el aplauso, Sergio. Este también es para ti, Sergio Pelayo Junior y su rancho El Aguaje. Y señoras y señores, qué bonito hypeo vimos en la estancia de Guanajuato. ¡Estamos en Nuevo León! ¡Ay, dolor! ¡Ay, no más corazón! Mi chiquitita te ando vacilando. Si el campeón sería el mejor, muchachos, gracias, ahí está. Especial para Sergio Pelayo, que nos ha hecho vivir una tarde maravillosa en la estancia de Guanajuato. Son los todos de Rancho El Aguaje. ¡Vamos! Dice la hora. ¡Marmón de Camposano! Hemos clientes de la noche se relajaron. Última, a punto de matar un cerdo, pasó por un coche de oro, con esta ganadería por 15, 15. Y por supuesto, tan eficientes y baratos. A la gente de la luz, Guanajuato, amigo Tábano, el poder de Guanajuato, allá. Así es, muchachos, vamos entonces. Saludos al amigo Ángel Navarro, hasta que compró otro sombrero, compadre. La jugada número 14. Venga la jugada, muchachos. Estamos en Estancia Guanajuato, donde cada 12 de diciembre se juega la crema y nata. 12 y el 13 ni se diga. Vamos entonces, damas y caballeros, atención a esa. El público atento a la salida. Vamos a darle, muchachos. La ganadería que más plazas importantes ha pisado. Ganadería consentida de México y la Unión Americana. En la jugada número 12 se abre para Marmolo de Camposano Guerrero. Así es, muchachos. Marmolo de Camposano, de los jinetes fuertes. ¡Hijo fuerte, que lo suelte desde todo! ¡Ay, chachay! ¡Golazo! Lo descompone en la bonita salida. ¡Y amor! Ni modo, ni qué hacer, con un corrido continuamos con una melodía. ¿Qué dice su locutor? ¡Sementale! ¡Los escuchamos! Es correo, señorita, ¿qué quieres ver? Lupita Calderón y al amigo Octavo Calderón.
es a la tierra de los huesos, sean bienvenidos. Vamos a la última del rancho, la cual periodcito. La jugada más importante de México y la Unión Americana. Panada Sonesa BNP. Saludos, gracias a mi compa la mochila, a mi compa la pepa, a compa Sierra, la michoacana del compa Rico. Y hoy la ganadería de Sergio Pelayo Junior viene con más porrazos que quedan. César con espina. Sale campeón el día de hoy de arriba a dos de las mejores cuadrillas de todo México y la Unión Americana, Diosito. Para Pedro López y Manuel López, señoras y señores, todos ustedes han sido testigos del maravilloso mundo del verso de toque de Sergio Pelayo, la fábrica de preparo. Por este lado se juegan 15 guerreros, algo que parecía imposible en la distancia. Pero sí es un hecho, sí es un hecho. El contrato está cumplido, dijo Sergio, y hago 15. Y aquí están los 15 jugadas. Lamentablemente hoy le tocó de perder al amigo Sergio. Pero bueno, así son las demás, ni qué hacerle. Con los 15 todos, se va con 14, cuento que la coge. Preparando la última jugada de su noche, la estancia con Guanajuato, seguramente se va con la presa de Piqueo por muchos años, seguro que sí. Al amigo Martín Magaña, que nos hizo favor de sonorizar todo perfectamente, ni un solo viseo se ha escuchado en todo. Perdió todo su andar, Riochito. A veces es más difícil estar abajo de un toro que arriba. Exactamente. Señor Sergio Pelayo se lleva el reconocimiento de la estancia Guanajuato. El toro está embravecido, está enojado. Yo le pido, Sergio, si se puede quitar la tejana. Señor Sergio Pelayo, pero y su rancho de guaje. Pero pasa al ruedo, amigo Sergio, lo más que le hacen. Eres un hombre carismático, de una sonrisa, que con esta te presentas ante todos y no te podemos ir, dejar ir de aquí de Guanajuato, porque somos testigos de que desde hace más de 2 años correteaban esta ganadería. No se podía, ¿por qué no lo pasa con mi compañero Leoncito al centro del ruedo? A ver, Leoncito, adelante. Señoras y señores, esta ganadería debe repetir en la estancia. Yo quiero pedirle al público el aplauso y el reconocimiento para el señor Sergio Pelayo Junior, señor y señor, ¡paso el lenguaje! Sergio, seguramente tienes unas palabras para ese público que te apoya. Dice el amigo Sergio, solo muchas gracias. Carlos le dice Sergio que está de compositor, pero te ha preguntado de maravilla, que merece la palabra. A ver, a uno de los más grandes de toda la historia, el señor Sergio Pelayo. Sergio, qué complicazo y qué parada nos trajiste tan hermosa y tan espectacular. La verdad, ojalá que la gente esté aquí con nosotros. Pues antes que nada, muchas gracias a todos por venir a apoyarme. La verdad, pues no me siento de mucho ánimo, no tengo palabras. Ando triste por lo de mi toro, estoy contento por verlos a todos aquí y por haber venido a esta plaza también. Yo sé que es una plaza muy emblemática de aquí de Guanajuato. Dios me los bendiga a todos, gracias por todo el apoyo, y si no hubiera de estos fracasos, no nos sabría la vida, ¿verdad? Hay que superar esto, para adelante, ánimo, mi gente, la sangre de Dios tiene poder. ¿Cómo despide Guanajuato a Sergio Pelayo, señores? ¿Cómo despide? Aplauso, Sergio. Llévatelo, quizás te va sin un todo, pero te llevas un aplauso de Guanajuato. Y nosotros continuamos en el escenario, muchachos. Disculpen por interrumpir. El jaripeo se terminó. Bájense a bailar. Tienen un ratito de música. Después nos vamos a la quema de castillos.